21 a 30 horas exactamente es el encuentro en el cementerio de los estudiantes, el Halcón enfrentándose al CELE por la clasificación a cuartos de final del torneo Argentina, Copa Argentina 2023. Así que ya mismo lo saludamos a Marcelo, Andrés, nuestro móvil, que están con los hinchas casi partiendo. Adelante, chicos, buen día. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Estamos en la sede de estudiantes, entre la sede y el ingreso. Vale decirlo que el plantel de estudiantes viajó ya desde Santiago del Estero hacia la ciudad de Santa Fe. Partió, no vino para Río Cuarto, sino que se fue directamente desde el último partido de la Primera Nacional, que fue el pasado sábado en Santiago del Estero, hacia la capital litoraleña. Los que sí están a punto de salir son los hinchas. Ya han llegado los colectivos de Costa Viajes. En un ratito nomás van a estar abordando muchísimos hinchas que se han llegado tanto a la sede, han copado absolutamente toda la Avenida España para un compromiso que es verdaderamente histórico. ¿Y por qué es histórico, Pauli? Hay que remontarse al 30 de marzo de 1985, partido que fue el último que Estudiantes jugó en Primera División del fútbol argentino y que sirvió para dejar Estudiantes ese día entre los 16 mejores. Ya en este torneo, en esta Copa Argentina, Estudiantes está entre los 16 mejores. ¿Pero qué pasa? Si le gana Defensa y Justicia esta noche, queda por primera vez entre los 8 mejores del fútbol argentino. Por eso alcanza ribetes históricos este cotejo de Copa Argentina en la ciudad de Santa Fe, en la cancha de Colón. Hinchas de todas las edades, de los más chiquitos, mascotas, como recién mostraba Andrés, un perrito con la celeste. Vamos a tratar de ir acercándonos a alguno de los hinchas. Muchachos, bueno, ¿cómo viene la previa para esta noche? ¿Cómo va? Marcelo. Acá está este que quería. No, hablá. Bueno, estamos con Marco. ¿Cómo estamos para esta noche? Estamos con muchas expectativas y ojalá saquemos un buen resultado. Y vamos a disfrutar del viaje que puede llegar a ser muy lindo. Bueno, decíamos un partido histórico, ¿no? Porque aquellos nacionales dejaron una vez Estudiante entre los 16 mejores. Pero ahora está la posibilidad de quedar entre los 8. Recuerdo esa época. Y bueno, ojalá se dé. No puede ser imposible. Seguramente va a ser así. Bueno, que sea lo mejor y un merecido viaje. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo venimos, Marcos, uno de los más compiscuos hinchas de Estudiantes, para esta noche? Hola, buenos días. Bien, la verdad que una chance histórica, si bien ya jugamos con todo el equipo de primera, pero bueno, la idea es hacer sobre todo un buen partido. El tema del resultado es relativo. Ojalá Estudiantes pase. Porque significa un montón de cosas para adelante, así que bueno, esperemos, vamos con mucha confianza, ojalá que se dé, que y podamos ganar. Quedaron primero entre los 8 mejores, ni más ni menos. La verdad, de todas las fases de Copa Argentina, creo que es la primera vez que llega a octavos y hay una posibilidad de llegar a cuartos, va a depender de la suerte, de un montón de cosas, así que ojalá que lleguemos. Bueno, ojalá sí sea, mucha suerte. Gracias a ustedes. Bueno, maestro, uno de los que siempre están al alambre de Estudiantes, ¿cómo anda? Bien, esperando salir y poder sacar un buen resultado en Santa Fe. Queremos ir, hemos ganado, ojalá que se lo dé de vuelta. Bueno, uno de los que uno siempre lo ha visto en todas las categorías, así en Copa Argentina, no podía faltar. No, más vale. Y ahora dije, este año lo voy a seguir, estoy en todos los partidos afuera. Vengo acá, local, pero también afuera, lo sigo afuera. Bueno, maestro, el caso suyo, ¿cómo viene la expectativa para el viaje a Santa Fe? Muy bueno, con mucho optimismo de que podamos por lo menos sacar un buen resultado. Sabemos que estamos jugando con un equipo grande, pero la esperanza se pierde en el último. Totalmente. Sí. Defensa y Justicia y después si pasa Chaco Forever. Ah, sí, bueno, ahí no paramos hasta la Copa Libertadores. Bueno, mucha suerte, buen viaje. Claro, gracias. Bueno, un contrario de los que son de los hinchas, más compisco. Ahora en vivo, amigo, está saliendo. De este lado están los simpatizantes por ahí, está más radicalizado. Si quieren también nos subamos. Bien, bueno, amigo, ¿cómo venimos para esta noche? A ver quién se acerca. No quiere salir ninguno acá de los muchachos. Bueno, mirá, ya tiene embalado absolutamente todo. Desde los trapos, hay una es celeste, fíjate. Absolutamente. Hasta la heladerita es celeste, todo celeste. Claro, es todo celeste, todo, absolutamente todo celeste. Lo que decíamos, Pauli, y rescataban los mismos hinchas de algunos sectores, del oeste, de los que suelen venir siempre ahí al lado del alambre. Hay muchos que prefieren ver el partido parados ahí a la par del alambre, y es lo que consultamos, que generalmente lo solemos ver cuando venimos a las transmisiones de Estudiantes. Bueno, a ver, ¿sabes qué quiero, Marce? Sí. Una palabra de la chica que está por viajar, ¿cómo va? ¿Cómo estamos preparados para esta noche? Un poco ansiosa. ¿Un resultado por esta noche?
1-0, listo, 1-0 también. Acá vamos, vamos los muchachos por acá. A ver que, ¿cómo venimos un resultado para esta noche? ¿Para esta noche? Sí. Resultado no te puedo dejar. Lo que sí, que si vamos a los penales, nosotros tenemos chiquito Romero nuestro, Franco Petroli. ¡Vámonos, Valche! Tenemos el chiquito Romero nuestro, dice Franco Petroli, el arquero que vino de las divisiones inferiores de River y que, por cierto, es una de las grandes figuras, uno de los grandes puntales que tiene Estudiante. Bueno, un resultado para esta noche, amigo. 1-0 ganamos. Acabamos con toda la familia. Con toda la familia, bueno. Una hermosa experiencia con toda la familia. Eso, seguimos siempre, lo seguimos. Bueno, y ahora con la niña también. La nena también, pasó hasta el colegio. Una faldita nada más. Bueno, gracias, amigo. Bueno, hay muchos que van como este caso, ¿no? Bueno, con la eso familia, te quería preguntar. Que van... ¿Cómo preguntarle a la gente que, cómo se organiza para viajar? Porque es un día de semana, porque hay ahí el laburo, el colegio. ¿Cómo hacen? ¿De dónde organizan? Claro. Es que eso es lo difícil de Copa Argentina. Sí. Eso es lo difícil de Copa Argentina, que juegan a un partido en cancha neutral. Y tenés que viajar, o sea, porque Defensa y Justicia también los hinchas del Halcón, desde Florencio Varela, están viajando de la misma manera hacia la provincia de Santa Fe. Bueno, acá, mirá, acá te muestro, están gran parte de los bombos de los Leones, la barra del León. Así que vamos a ver quiénes son los custodios. Ah, los pensé que ibas a tocar, también. Pensé que ibas a meterte a tocar ahí. Claro, bueno. Me voy a acercar con las chicas. ¿Cómo venimos para esta noche? Muy bien, para esta noche. Ganamos. Con 1-0 nos conformamos. Con 1-0 nos conformamos. No, no, no llegan los penales. No, por favor, no, penales no. Sufrimos. Bueno, ¿siguen siempre Estudiantes? Sí, a todos lados. Ya fuimos a Santa Fe, a La Plata. Plata fuimos, a Mar también, de Plata, a verlo. ¿Viaja por Copa Argentina o también acá viene el Candinia? Acá no. También, obvio, infaltable. Sí. Cancha. Infaltable. ¿De qué sector de tribuna suelen ir cuando vienen aquí? A la norte. ¿A la norte? Yo a la norte. Sí, a la norte, sí. Con hinchada. Era mejor. Perfecto. Que hay. Con los Leones. Las chicas se vienen con los Leones al Piletón. Ahí en esa zona, bueno, son, aquí han quedado custodias precisamente de los bombos. De a poco va llegando más gente, te digo que viene siendo nutrida desde, a ver, como para ubicarte, Pauli, desde la sede de Estudiantes hasta uno de los ingresos de boletería en este momento. Hay unos 60 metros de hinchas, van llegando los colectivos y de a poco los hinchas van levantando también el aliento. Bueno, vamos por el micrófono, a ver, muchachos. Pablo Celeste, Pugadeo, que vamos a ganar. Pablo Celeste, Pugadeo, que vamos a ganar. Bueno, previando la Celeste, previando la Leonera, que se viene 21-10, un partido verdaderamente histórico ante Defensa y Justicia, ojalá así sea, y que deposite al fútbol de Río Cuarto entre los 8 mejores de una competencia nacional como esta, la Copa Argentina 2023. Una gran cita entonces ante el Halcón de Florencio Varela. Bueno, entonces toda la emoción ahí, si quiere puede agarrar el bombo o no, usted no, lo matan si agarra el bombo usted, ¿no? Sí, sí, sí. Lo matan sí, en la sí, familia, sí, lo matan los albos, lo matan todos. al resguardo, no, uno, alguna armonía podría sacar. El tema, digamos, que no están muy al resguardo por esta noche. Bueno, muy bien. Ahí estamos, entonces, desde la puerta del club. Decías, el equipo ya está allá, los que están por salir son los hinchas. Esta gran cantidad de personas que vemos ahí en la puerta del club, por subir a los micros. ¿Cuántos micros hay, Marce? En este momento hay 2 de Costa Viaje, no vemos si hay algún otro más, pero sí, por lo pronto los 3 nos apunta aquí nuestro querido compañero Paco Sosa, que está haciendo el registro también para las redes. Desde muy tempranito también se ha venido Paco para seguir de cerca lo que ocurre aquí, bueno, en la sede del club. Lo que decíamos, Pauli, bueno, hoy en diferentes puntos también del país, como ha venido siendo en las últimas semanas, los hinchas de Belgrano, de Instituto, de Talleres, que también se han tenido que desplazar a la misma cancha de Colón de Santa Fe, a la provincia de Mendoza. Eso es lo que tiene en particularidad la Copa Argentina, esto de que se juega a un solo partido, no de ida y vuelta, o sea, no es que jugás en Florencio Varela y aquí en Río Cuarto, sino un partido a cancha neutral, es un mata-mata verdaderamente. A todos, hace que, o nada.
claro, genere esto, ¿no? De que un día de semana, muy tempranito, tenga que dejar todas tus actividades y viajar a una ciudad como Santa Fe. Lo que está ocurriendo ahora, seguramente va a estar ocurriendo también en la misma sede de Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense, partiendo sus simpatizantes a la provincia de Santa bueno, Fe. Bueno, pero acá más o menos que habrá 100 personas con mucha... ¿Con mucha furia o con ¿cuántas menos? Personas? Sí, más mira, o menos, tres en colectivos. En este momento está haciendo... Si son tres colectivos... Está siendo difícil estimarlos porque está un tanto desperdigada también, claro. ¿No? Desde la misma... A ver... Del mismo ingreso del lado del iglú, para decirlo, para que te ubiques ahí en la sede, hasta donde está el ingreso de la platea techada. Es casi, te diría... Cerca de 100 metros en este momento de gente desperdigada. Guarda, Andrés, que está en el medio de la avenida ahí. Nuestro camarógrafo está poniendo en riesgo la vida ahí. Estoy en el medio de la avenida, me pasan los autos al lado de los que vienen del polideportivo, pero bueno, estamos tratando de estimar. Casi te diría que con lo que hay para cuatro colectivos en este momento, pero seguramente va a seguir llegando más gente. Iba a salir algún colectivo más desde la misma sede de estudiantes. Pero por lo pronto es un número verdaderamente interesante. Con lo que hay, te digo, se llenan cuatro colectivos tranquilamente. Bueno, todo bien, todo en orden. Mirá la gente tocando bocina. Ahí está la policía también para cualquier cosa, para contener. La gente llegando en taxi, mirá, para subirse al colectivo, a los claro. colectivos. Sí, sí, bueno, obviamente la buena onda del futbolero. Riocuartense, ¿no? Que le decía a lo mejor, esta es una, lo que decíamos, una instancia, estos matamatas terminan transformando al fútbol de Río Cuarto en esta posibilidad de que quede por primera vez entre los ocho mejores, ojalá así sea, para que estudiantes puedan llegar a estar jugando un partido histórico ante Chaco Forever. Ya en la llave se conoce el próximo rival, que es el equipo de la capital chaqueña, con lo cual está ahí. Ahí jugándose la posibilidad de estudiantes de llegar a quedar entre los ocho mejores y quien te dice por ahí seguir creciendo la competencia. No es a suerte y verdad, a un solo partido, 90 minutos y si no penales, la confianza depositada en muchos en las manos de Franco Petroli, como dijo un hincha estudiante, nuestro chiquito Romero, nuestro especialista en penales. Así que quien te dice por ahí que Defensa y Justicia, un rival durísimo porque es uno de los pocos equipos argentinos que está en las tres competencias, como Boca. Cuando digo tres competencias es una copa a nivel sudamericano, viene a eliminar a Botafogo, Río de Janeiro, al líder del campeonato brasileño, está jugando obviamente la Copa de la Liga y también está jugando esta Copa Argentina, con lo cual son tres las competencias que está teniendo Defensa y Justicia, ojalá que pueda llegar a tener un mix de jugadores alternativos que genere esta posibilidad, ¿no? de que se acerquen las posibilidades de estudiantes si llega a poner algún remanente o algún mix alternativo de jugadores, no todos los titulares de Defensa y Justicia, ¿no? Bueno, muy bien, ahí la gente desayunando, preparándose para subirse al micro. Un abrazo, chicos, y ya están prontos a subirse cantando los Leones, los hinchas del Celeste. Claro, uno de los cánticos de moda de las hinchadas de la Argentina, ¿eh? Sí. No sé cómo voy, no sé cómo vengo, te dejo con esta música. Dale. Todos juntos a festejar y uno de atrás vamos a matar y a un pirata vamos a matar. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces.